Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa de antemano, hemos tenido unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes. Ya en un momento nos van a ver. Hola, Darío Jepsen. Hola, Londra. Hola, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos. Permítanme un momento, ahorita ya en un momento nos van a ver. Vamos a empezar con el gameplay de Harry Potter. Y vamos a tener nuestro sorteo como lo habíamos prometido. Ok, permítanme un momento. Un minutito menos. Ya estamos con ustedes de nuevo. Una disculpa por la tardanza, tuvimos unos problemas técnicos como se los acabo de comentar. Y un momentito, porque tengo que hacer una configuración más. Hola, Karen, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Luis. Permítanme un minuto más para estar con ustedes. Hola, Emanuel, también buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en esta ocasión, aquí estamos con ustedes. Como les había comentado, tengo un problema con mi cámara, pero está Squishy con ustedes. En un momento más lo resuelvo. Merlin, muchas gracias por su comentario. Hola. Saludos desde Ramitlán. Claro que sí, saludos a Ramitlán allá en Zacatlán, Puebla. Hola, Emma, buenas tardes. ¿Cómo estás? Chablack, muchas gracias por tus likes. Darío Jepsen, igual muchas gracias por tu like. Acá va a estar con nosotros a cámara Squishy. Yo por el momento no estoy, pero bueno, vamos a darle. ¿Puedes escoger tu perfil, por favor, Squishy? Mira, vamos a ponerlo acá. Vamos a estar jugando un rato ahorita el juego de Harry Potter. Y en un momento más vamos a empezar con el sorteo, ¿vale? No se escucha muy bien mi voz. Gracias, Luis. Déjame checarlo. Mervin, te manda saludos, Squishy. Dile saludos, Mervin. Ah, se escucha demasiado la música. Gracias, esperen. Déjame le bajo. Ahorita más. Un momento más. Voy a bajar a la cámara. Una disculpa enorme. Ahí va a empezar ahorita Squishy a jugar. Va a empezar un nuevo juego. Ahí ya debe de bajarse el volumen de la música. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por seguirnos. A ver, espero que ahí se escuche mejor. Luis, permíteme un momento. Ahí vamos a estar jugando el libro 1, el inicio de toda la saga de Harry Potter. Saludos, Mervin, saludos, Karen. Espero se escuche mejor. ¿Me puedes decir, por favor? Mervin, ya le bajé el sonido de la música. Ahí debe de escucharse mejor. A ver, ¿le puedes dar cualquier botón, Squishy, por favor? A esta ocasión va a estar Squishy jugando, va a ser la protagonista del stream. Sí, se escucha mucho mejor, gracias, Emma. Gracias, Mervin, por decirnos. Pulsa cualquier botón, por favor. Ah, está bien,
Está bien, ese dale, cualquier botón, por favor, Squishy. Nueva partida, en la parte de arriba. Saludos, Emma, desde Mazatlán, Veracruz. Gracias por seguirnos, Emma. Dale en la partida 2, como nuevo. Vamos a empezar. Ese, muy bien, Squishy. Ok, gracias, Alondra, por comentarnos que se escucha bien. Se escucha muy lejos, muy lejano. Gracias, Chablar. Sí, tengo un problema ahorita con el micrófono del stream. Tuve ahí un problema técnico, ya se me desconfiguró todo. Entonces, una disculpa de antemano. Déjenme buscar si tengo otro micrófono. Se debe escuchar mejor. Melvin dice ya con subtítulos, no hay problema. Este juego normal salió en el 2011, me parece. Posteriormente hicieron la remasterización hace un par de años. Y pues no tiene audio el juego, no tiene incluso subtítulos. Esto se le pesa un poco al juego. Pero hasta donde lo hemos podido jugar Squishy y yo, está muy bonito. Ahí estamos viendo los inicios de Harry Potter, como recordarán, en las películas o en los libros. Claro que sí, Charlar, ojalá lo juegues, vale la pena, está muy divertido. Déjenme checar lo de mi cámara y en un momento voy a estar con ustedes. Karen, Melvin, Shablack y Darío, gracias por su like, están ahí arriba en la parte donde está el chat, pueden verlo. Black Johan, gracias por tu like, vas a aparecer ahí al top de los eventos, como se pueden dar cuenta. Platíquenos mientras todos nuestros seguidores que están ahí, Alondra, Melvin, Karen, Charlac, Manuel. ¿Cuál es su personaje favorito? Ya no lo habían comentado anteriormente en la publicación, pero díganos ustedes, ya aquí en el en vivo, ¿cuál es su personaje favorito? ¿Y por qué es su personaje favorito? La saga de Harry Potter tiene un sinfín de personajes y que incluso se han creado spin-off y sacaron el nuevo libro después de los 7 libros que salieron, los principales de la saga, de los años que estuvo, supuestamente en los años que debía de estar Harry en Hogwarts, ¿verdad? Déjame subir la voz, Emanuel. Platícanos, ¿cuál es tu personaje favorito, Emanuel? Uno, dos. Alondra nos dice, mi personaje favorito es Hermione Granger, porque me parezco un poco a ella y es muy inteligente. Wow. Gracias por tu comentario, Alondra, y qué bueno que te pareces a Hermione Granger. Es que Hermione, sí, ahí está jugando Squishy. Ese se puede jugar para 2 jugadores. Ella está manejando el control totalmente solita. Chablack, Sirius, el más de la verdad es que sí, nos sorprendió a todos en el juego, en el libro, la historia de Sirius Black. Muy, muy muy sorprendente todo lo que nos dejó este Sirius Black. Emma Torres nos está viendo desde Twitch. El mío son Fred y George, jaja. Creo que cuentan como un solo personaje porque son gemelos. Exacto. Y vaya historia con los gemelos, la verdad. Muy, muy bonita la historia con los gemelos. Ahorita les voy a enseñar cómo es que está Squishy manejando el control. Me permite arreglar la cámara. Ella está jugando totalmente solita. Yo no he podido acompañarla en el juego. Un personaje favorito es Dobby. Ese personaje, uno de los reales también.
Black Johan, toda gran historia requiere un gran villano, Bellatrix. Vaya que es una gran villana, para mí en lo personal incluso lo es más fuerte que Voldemort. Luis Jesús, Sirius Black fue un gran personaje y la película del prisionero de Azkaban me gustó mucho, su introducción del personaje. Vaya que sí. Y yo considero que en el libro manejaron un poco más en incógnita esa parte del prisionero de Azkaban que en la película. Lo resolvieron bastante rápido, pero sí, me gustó. A mí esa película de prisionero de Azkaban me gustó más en el libro. Y Sirius Black, vaya, también un personaje muy querido entre todos los seguidores de Harry Potter. ¿Nos puedes comentar cuál es tu personaje favorito, Squishy, por favor? Harry Potter y Hermione. ¿Por qué son tus personajes favoritos ellas? Porque Hermione sabe todo. Ajá. Y Harry Potter. Ajá. Me gusta cuando se convierte en un... ¿En qué se convierte? Un wizard. Ah, ¿en un mago? Sí. ¿Un wizard? Oh, muy bien, Squishy. ¿Nos puedes comentar qué estás haciendo ahorita en el juego? Por favor. Jugando. Estás jugando. Gracias por tu like, Ricardo. Karen nos comenta que su personaje favorito es Minerva McGonagall. Tiene que reconocer que es una excelente maestra desde un inicio a fin. Me da curiosidad saber más de ella de cuando era joven. Ojalá la veamos en un spin-off, Karen. Y es una maga de las más reconocidas y respetadas en el mundo de Harry Potter. Incluso Albus Dumbledore le tenía un respeto a la profesora Minerva McGonagall. Tenemos que prender todas esas luces. Tienes que prender todas esas luces. Gracias por tu like, Víctor Oliva. Me gustaría poner la cámara donde estoy yo con ustedes, pero ahorita se me complica un poco. Les comento de nuevo, tenemos unos problemas técnicos. La siguiente semana vamos a seguir jugando el juego de Harry Potter. Por todos los que nos están acompañando, Dios, muchas gracias por tu like. Víctor Oliva, igual por tu like. Gracias a todos los que nos están viendo por YouTube, Facebook o Twitch. En Twitch está Emma, en Facebook está Melvin, Luis, Alondra, Darío Jepsen. Muchas gracias por acompañarnos siempre aquí puntual, tú. César Santillán nos dice, hola nena. Ella está jugando, César. Squishy es la que está jugando. Ella tiene totalmente el control. Ella está con el juego de Harry Potter. La colección de los libros. Un juego bastante, bastante amigable. Y como lo pueden ver, Squishy tiene 5 años. Y no se la complicó para nada el entenderle a los controles. Y aparte, es muy familiar el juego, es para dos personas. Ahorita está jugando ella sola, lo que está haciendo es intercambiar entre personajes. Algunos tienen algunas capacidades que el otro no. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, Hagrid, no, él tiene magia y Harry Potter no. Entonces, él puede activar algunas cosas de magia, mientras Harry pues, va recorriendo la parte de la historia del juego. Ella es la que está jugando ahorita con nosotros. Me comentan que no me escucho casi. Permítanme un minuto. Ahí me debo escuchar un poco mejor. No. Voy a cambiar de micrófono mientras Squishy va a seguir jugando con el juego de Harry Potter. Jugarán el plan
versus Zombie, dicen que el port de Switch está muy bueno. Posiblemente sí, Jesús, vamos a jugarlo. Vamos a estar ahí con ustedes. Yo por el momento voy a quitar ahorita mi cámara. Voy a hacer un cambio con el micrófono. Me están comentando que no sirve. Muchas gracias por todos sus comentarios y el apoyo que han tenido con nosotros en los sorteos por participar. En un momento más haremos el sorteo. Debe de reclamarlo el ganador ahorita en el stream para que sea acreedor al juego, ¿vale? Voy a hacer un cambio extra. Mientras, gracias por tu like, Sandra Navarro. Coméntenos, sigan comentando también su libro favorito. ¿Cuál de los siete es para ustedes mejor? ¿O la película que más les gustó? Y también coméntanos, Squishy, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que debes de buscar? Venos comentando, por favor, explícanos un poco del juego. Ahí debe de encontrar cómo abrir la puerta. Debes de hablar con uno de los duendes, me parece. Sí. Que no te abrías en este. Dice César que él pensó que estaba jugando a alguien más. No, César, es Squishy, 5 añitos y ya toda una gamer. Es toda una gamer joven. Jania, soy la única a la que se le pone en pausa la transmisión así de repente. Jania, ¿nos puedes, nos estás viendo por Facebook? Parece que hay un problema de... ¿Tarte? Por favor. Ándale, muy bien. Eso, muy bien. Vas a seguir jugando ahorita Harry Potter. Y voy a checar lo que nos comentan que se traba el video. Chablack dice, el prisionero de Azkaban no podía soltarlo. Oh, como les comento, a mí en lo personal igual me gustó bastante el prisionero de Azkaban en el libro. ¿El duende nos va a ayudar? El duende les va a ayudar, ¿en qué les va a ayudar? Abrir las puertas de Harry Potter y el malo no las puede abrir. No las puede abrir. Ok, ahorita está Squishy jugando. Hania nos comenta que a ella le gustó mucho la del príncipe mestizo. Yo también le gustó las reliquias de la muerte como a Merlin. La del príncipe de Mestizo igual en lo personal me hizo bastante intrigante la historia. Y bueno, las reliquias de la muerte ya quería uno ya acabar el libro, un 2x3, saber más. ¿Cómo es tan sorprendente que esta saga marcó a toda una generación? E incluso a nuevas generaciones la sigue marcando. Nos trae recuerdos, nos gusta, lo compartimos.
incluso hay grupos en los cuales les gusta compartir esas experiencias. Y como lo pueden ver, incluso para niños o grandes, la verdad, una saga bastante divertida. Aunque no sé si alguno de ustedes ya ha leído el último libro que sacaron de la continuación de la historia de Harry Potter. Chablack se está cortando bastante. Ok, permíteme tantito, Chablack. Ahora sí lo voy a quitar. Deme un minuto. Voy a hacer un arreglo. Lo voy a quitar un poco a cámara. Permítanme. Voy a salir un poco. Salimos más que nada por los comentarios que nos dijeron. Y ahorita volvemos con ustedes. Voy a checar. Aún así, como les decía, está pendiente lo del sorteo. Si esto continúa, de una vez vamos a hacer el sorteo para que no se quede sin el premio. Karen, te felicito por tu playera, le gustó tu playera, Sushi. Permítanme. Espero que ya no se entrecorte tanto. Emanuel, todavía no bufamos la bufanda. Ya en un momento más la vamos a rifar. Hemos tenido ahorita unos problemas técnicos. Si no, vamos a seguir ahorita con el stream. César también dice, excelente playera. Gracias, César. Ahí, ¿qué estás haciendo, Squishy? Platícanos. Estoy manejando el cochecito. El cochecito. Muy bien, Squishy. Voy a intentar volver a estar con ustedes en un momento más, si me permite el programa. Gracias, Jania Castán. Qué linda Squishy. Te mando saludos, Jania. Ahí que está tratando de abrir, va por lo que tiene en su bóveda Harry Potter. Emanuel nos comenta, el prisionero de Azkaban para siempre. Este duende también nos va a ayudar a abrir las puertas. Les va a ayudar a abrir las puertas. A ver, enséñanos qué vas a hacer. Venos diciendo, porfa, qué estás haciendo. No se llama nada más Howie. Se llama Tom. Ahí, ¿qué estás haciendo? Oh, muy bien. Ya abriste la siguiente bóveda, Squishy. Muy bien. Ella está jugando totalmente solita. Y estoy acá peleándome con los controles por los problemas que tenemos. Pero les comento, ella está jugando. En un momento más haremos la rifa de Manuel. En un momento más estará ahí la rifa con ustedes. Para muchos el personaje favorito, por lo que íbamos a ver en el
En el sorteo fue Harry Potter. En un momento dado de la historia, de repente fue pesado el personaje, pero posteriormente fue muy muy querido por todo el público. Y díganos ustedes, ¿qué les parece el personaje de Harry Potter? En lo personal, ¿les gustó que fue bien llevado ese personaje, que fuese menos serio, más divertido? Coméntenos qué ustedes piensan que fue acerca del personaje de Harry Potter. Ahí estamos recolectando más ladrillos, que es como monedas en el modo del juego. Va a seguir jugando. Dice Chabla, creo que se volverá atemporal. Coméntanos un poco más de esto, Chabla. ¿Por qué crees que así sea? A todos nuestros espectadores, de antemano, una disculpa, seguimos jugando. Mira, les voy a poner la... creo que ya lo voy a arreglar lo de la cámara. Y les voy a poner cómo es que están jugando Squishy. Para los que creen que... o les sorprende que esté jugando ella. Permítanme un momento más. Ahí es cuando conoce a la familia Weasley. Un momento tan bonito de Harry Potter, cuando pues empieza con su amistad con Ron Weasley. Coméntanos por qué crees que sea temporal este charlaje, personaje. Igual coméntenos si ya no se traba el video, por favor, para no tener... queremos que disfruten el stream, que se la pasen agradable. Y vamos a seguir jugando todos los libros, Squishy y su servidor. En este caso, pues más Squishy, porque es la que está en el juego. Y ahorita no estoy jugando. Ahí la voy a poner. Ahí, miren, ya logré poner la cámara. Van a ver que ella es la que está jugando. Es la cámara de... está jugando. Voy a ponerlo más cerca. Ahí pueden ver cómo es que está jugando Squishy. Ella está agarrando el control. Ahorita ya está en el... Max, gracias por tu like. Ya está en el colegio de Hogwarts. Ahí estamos con Squishy en el colegio de Hogwarts. Ahí como pueden ver, está la cámara con la que está jugando Squishy. El control, su playera. Coméntenos igual si se sigue trabando, por favor. Gracias, Alondra, creo que ya se ve mejor. Gracias. Gracias por todos, por seguirnos a pesar de ahorita las fallas que hemos tenido. Me está jugando Squishy. Yo ahorita no puedo jugar con él porque estoy checando todo esto.
Chablack dice que ya está mejor. Gracias, Chablack. Está divirtiéndose un rato en su cuarto. Como pueden ver, incluso Squishy se está riendo también. Dice Chablack que atropelles a los duendes. Ahí tiene una ayuda del juego en la que se puede ver una flecha y es donde debe de ir para seguir avanzando. Entonces, sí, pero parece que no puede abrirla. ¿O sí puedes abrirla, Squishy? ¿Puedes abrir la puerta para salir de tu cuarto? Sí. Nada más. Que no te da esto. Max Cruz dice: hola, hola, Max. Saludos, Squishy. Gracias, Max. Estamos teniendo unos ligeros problemas con el... Ya ni mi atuelo tomó a mí esta puerta. Tienes que te quitar esas arañas, ¿no? A ver, quitarlas, usa tu magia. Muy bien, Squishy. Max Cruz dice: hola, gracias por seguirnos, Max. Aquí es como está jugando Squishy. Está jugando un ratito en Hogwarts. Gracias a todos por seguirnos. Max, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito, por favor? Por cierto, va a salir un nuevo juego de Harry Potter. No sé si lo habían checado o lo han visto. Vale la pena que lo veamos más adelante. Y que la verdad, creo que... ¿Cómo ven esta luz? ¿Me dan sale magia? No. ¿No? No. A ver, voy a matarlo de nuevo. Este. ¿Pega ahí? Sí. Sí, cuesta un poquito de trabajo. El manejo del control. Yo también me he atorado. Y pues no es necesario que lo prenda, si quieres sigue avanzando. Thank you.
De antemano una disculpa a todos, esperemos que todavía siga arriba el stream. Ya se hizo la rifa, el ganador fue, fue Aileen, sucesivamente fue César Santillán, Leilani González, Blanca y Rafael Cabrales. Nos pondremos en contacto con ellos, o con el ganador, pues, y bueno, haremos otra rifa la siguiente semana, disculpen de antemano. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana y gracias por acompañarnos. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time.